Hay mucho. Es como mucho, es verdad, de todo, mucho. Se vuelve abrumador. Tiene mucha variedad. Sí, esto tiene muchísima está muy bien variedad. Porque puedes elegir el que mejor te acople y a probar tu... más cosas, ¿no? Muy buena familia. Nosotros somos Iter y Nerea, somos los sobrinos de Finn. Y Romantic. Como ya sabéis, estamos por aquí, por México, viviendo aventuras espectaculares, sí, como la mariposa monarca, conociendo a seguidores, ganadores de sorteos. Sí, y que no son seguidores, en verdad. Son amigos. Ya como amigos, la verdad. Y tenéis que estar muy atentos por el canal de Finn y Romantic Vlogs, porque aparte de tener super blogazos, también vais a tener... alguno más que otro, y alguna sorpresilla, ¿no? Alguna sí. Sorpresa. Sí. Así que tenéis que estar muy atentos. Y hoy vamos a reaccionar a visitando un supermercado en México. Sí, porque a mí es lo que más explota la cabeza. Sí, sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Esto, toma, yo cuando voy a Soriana tardo. Voy a por una cosa y tardo 20 horas. Y tienes un montón de variedad de esta ahora, cosa. ¿Ahora qué cojo? ¿Esto de aquí? ¿Cojo? Pues, bueno, o sea, esto de aquí... Porque, venga, claro, cereales, hay 50 cereales del mismo, digo, wow. Sí. Y ya te quedas pensando, ¿qué agarro? Ese. Venga, pero bueno, eso mola. La verdad que a mí me mola mucho. Vídeos del supermercado. Ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli. Yo soy Peli. Y esto es Modo Turista desde México. ¡Desde México! Hoy se viene un video de supermercado, esos videos que a nosotros nos encanta, que siempre hacemos cuando vamos a lugares. ¿Por qué? Porque con el supermercado conocemos cultura, conocemos como la gastronomía. Claro, conocemos las cosas que nos gustan, que conocemos. A mí particularmente me encanta sobre todo recorrer la parte de las cosas dulces, fan, sí, de los chocolates, las cosas que tienen. Y siempre también me llama mucho la atención la parte de frutas, verduras. Sí. Ver cosas que por ahí no acostumbras. Es una sandía, ¿qué supermercado elegimos en esta ocasión? En esta ocasión elegimos venir a supermercados Chedraui Selecto. ¿Por qué selecto? Bueno, porque aparentemente es un supermercado muy como de lujo, tiene mucha variedad. Sí, eso otra. También hay supermercados como de lujo, más low cost. Sí, medio. Y en España hay uno para todos. Sí. La verdad. Muchos productos buenos. Existe el Chedraui. El super Chedraui. Super Chedraui, sí, claro. Y este es como que tiene productos, digamos, selectos, como por lo que dicen es como que tiene productos para gente con poder adquisitivo. Tenemos entendido que, bueno, o sea, este es un supermercado de lujo, que hay otro por ahí más lujoso que es el City Market, sí, pero entendemos también que el City Market, me parece, ¿no?, que es como más pequeño, y también teníamos ganas como, bueno, si vamos a uno, elegir también el que es grande, como así para... No sabemos, tenemos la sensación. Tenemos la sensación por los videos que vimos y reaccionamos, sí, que capaz que está bueno también ver algo, ¿verdad? En Santa Fe. Creo que era ese, que tenía como botellas y carnes de... Madre mía. De 1000 euros. Y más. Sí, hay cosas, ¿no? Sí, no sabemos si vamos a tener tiempo de hacer otros supermercados o otras cosas que se nos van cruzando por la cabeza. Hace poco que estamos acá y la verdad que sí, estaríamos todo el día haciendo cosas, pero bueno, el tiempo apremia. Ya quiero agarrar el changuito. Agarramos el changuito. El carrito, vamos. No estaríamos entendiendo qué es esto. Peli está mirando. ¿Descifraste? Sopes guerreros. Ah, son sopes. Entiendo que es como una tortilla. Puede ser que sea de maíz o de gusto maíz. Lo vemos. Sí. ¿Se le pondrá algo? ¿Cómo se come? ¿Habrá mazapán? O sea, el mazapán de acá de México sabemos que es con cacahuate. ¿Y habrá el mazapán, el otro mazapán, el que yo conozco como de almendras? ¿Habrá esas cosas dulces que me gustan? Yo estaría viendo cosas de Navidad. Mira lo que es este Papá Noel. Ay, Chelsea. Kosher. Esto sí que nunca lo vimos en un supermercado, que es todo un sector de mascotas, pero gigante, o sea, enorme. Góndolas separadas. He visto de todo esto. Ahí viene Peli justo. Oh, yeah. Y esto, o sea, es enorme. Sí, es enorme. Hay de todo, correas, juguetes, camitas, platitos. Multipurpose desodorizer. Lo que sí estamos mira, viendo, para que huela bien, recién por lo menos entramos, pero que está muy bien separado y sectorizado.
Por ejemplo, acá tenemos la decoración, ahí los perros, allá librería. O sea, está muy piola y es muy completo. Es un mega supermercado que tiene todo. Una gran tienda, como que tiene almacén, tiene ropa, indumentaria, productos para mascotas. O sea, es bien, bien completo y surtido. Me recuerda un Carrefour, pero lo grande. Si te gusta el tema de limpiar tu auto, acá hay de todo. Mira. En cuestión de deportes, bastantes cosas también. De calor, ¿eh? Ay, no puedo creer el tamaño de la papaya. Mira lo que es esto. No, de sobremanera. Lo que estamos viendo es que la parte de verduras está como en el medio, en los pasillos. O sea, no hay un sector de verduras, sino que así, pum, en el medio del supermercado. Yo siempre he tenido miedo de que agarras uno de aquí. Y se caen todos. De aquí, y de repente haces prrra. Siempre he tenido ese... Sí, sí, es que... Esta torre, ¿eh? Voy a llevar uno, tan sencillo como llevar un limón. ¿Por qué? Porque nos regalaron aguacates. Aguacates. Y hay que ponerle un poquito de limón. ¿Se le puede poner limón? A mí me gusta con un poquito de limón. ¿Esto es chile? Sí, pero esto es morrón. No, esto es chile poblano, Pené. Ya. Pero esto es parecido al morrón que nosotros tenemos. No, es chile poblano. Debe picar, se llama chile. Pero tiene rico olor. ¿Pero es morrón? Debe picar. ¿Pero es morrón? Es chile, ¿qué parte no entendés? Chayote sin espinas. ¿Qué será? Además viene como por separado, esto es lo raro, que viene único y envuelto. Y yo que decía que solo era un pasillo de verduras, pues me estaba equivocando. En realidad acá está el sector primordial, está lleno de verduras. Era el pasillo de acá, o sea, creo que es uno de los super con más verduras que hemos visto hasta ahora. Los tamaños de la cebolla. Ya, se ve morada. Qué colorcito que tiene. Qué bella la papa, qué blanca, qué impoluta. ¿Tan blanca va a ser esa papa? Lindo, sí, aquí lindo, son más blancas. Linda mercadería. Nunca vi una papa tan blanca. Wow. Después nos dicen, chicas, ¿ustedes dónde viven? Bueno, pero están como muy limpias, como impolutas. Chile serrano, chile jalapeño. Se debe picar como... ¿Cuánto me lo compras? Es que en los supermercados de España lo que suele pasar es que cuando vas a la zona de la fruta y verdura, se acaban seguida. Sí. Porque es mucho más pequeña, ¿sabes? Incluso en los supermercados más grandes. Me da la sensación de eso. Se ponen, pues mira, como esto. Muy bien, pero se acaban seguida. Se acaban, porque sí. Es más pequeño. No te hacen todo un esto de pimientos. Enorme. Porque ya nosotros allí no usamos chiles. Yo pensaba que estos eran quinotitos. No, pero no. Pero no, ni se parecen de cerca. No, y acá se llama tejocote. Nunca lo había escuchado, no sé cómo se come, no sé nada de esta fruta. ¿Será dulce? Sí, no, ¿será fruta amarga? ¡Qué hermosura! Parece como un coso de masticables, no sé. Me atentaron las mandarinas. Y también las venden ahí, ¿no? Y acá estamos viendo en vivo y en directo, vimos un montón por internet, por las redes y por videos de YouTube, el nopal. Que es como esta especie de cactus chato. Cuando nos fuimos el otro día a arreglar el coche, los comimos. Comiste, ¿eh? Comimos, yo creo, unos tacos. Ahí con nopal, papa. De todo. Madre, qué bueno estaba eso. Yo decía pincha, pero ahora no pincha. Ahora lo estoy tocando y no pincha. Me sí, porque lo quitan todo. Estas son las manzanas y tienen forma rara. Como que no son redonditas. Tienen muy bien paraditas las. Y lo veo normal, ¿no? Son manzanas diferentes. Y acá tenemos unas manzanitas. ¿Sabes? ¿Otra vez normales, no? Yo la veo normal. Sí, yo la veo normal también. ¿Cómo la ves tendrán ahí? Porque claro, en Argentina a lo mejor es otra historia. Ahí es como una forma de pera allí. No sé. Yo la he visto normal. Rojas, pero más verdecitas, que llaman Royal. ¿Vamos a llevar manzanas? Me encantan. Sí, dos manzanitas para comer en un ratito. Estos se llaman Marnay y no sé qué es. Pareciera como un kiwi gigante, pero nada que ver. Eso lo hemos probado. Verdura, los pepinos con una forma diferente. Bueno, hay un montón de frutas que no conocemos, verduras que no conocemos. Es impresionante, es como que nos quedamos variedad, fuera completamente. ¿Qué onda? ¡Hostia, una calabaza! ¿No? No sé qué son. Acá juguetes, pero miren qué lindo el pasillo de juguetes. Miren qué particular estas donas navideñas. ¡Dios! Interesante. Todo como con colores navideños, no sé si es una marca que solo funciona en Navidad o qué, pero nada, muy interesante. Y todos los productos también tienen los loguitos. Miren la cantidad de miel. Un montón. Son de maple. Sí, puré de maple. Muy
digamos premium pareciera, ¿no? Con la Maple en manzana. Sí, ¿no? Yo no, es que... Apple. Maple, ¿no? Zumo de manzana o crema de manzana. Maple es tipo caramelo, ¿no? Es lo que le gusta tanto a la tía Carmen. Sí. Ya que lo estuvimos hablando de otro día. Hoja de maple. Jarabe de manzana. Muy bien. Es jarabe de arce, ¿no? Tipo. Sí. Cabra, cebollín y cilantro, miel y nuez. Bueno, chicos. Madre mía. Tómate que soy cabra, ¿eh? Sí, sí. Ceniza. Está como todas las banderitas, con sus quesitos, sus productos. Muy lindo. Estamos un poco impactadas, porque acá tenemos un... O sea, todo está... Es demasiado. Todo muy bien prolijo, muy acomodado. Y acá tenemos un sector que tiene un pasillo gourmet y vinos por países. Vamos a buscar el de Argentina a ver si hay vinos. Vamos. España, ya Italia, México, vino chileno de nuestros hermanos chilenos, más vinos de Chile. Miren, tiene el Casillero del Diablo. El de Casillero de Diablo, que es chileno, lo conocemos. ¿Qué está el vino argentino? ¡Hola! Están todos los vinos argentinos más importantes, o bueno, más conocidos, o los que lleguen. El otro día tomé este. Norton. Qué lindo. Y acá está el pasillo gourmet. Hay mucho. Es como mucho, es verdad, de todo, mucho. Se vuelve abrumador. Es que creo que la primera España, vez que no... Te pones aceite de oliva extra. También tienes un poco más y esta de variedad. Virgen extra. Pero no tanto. Y aquí es. Virgen esta que no sé cuántos, 20 más. Tiene mucha variedad. Sí, esto, tiene muchísima variedad. Está muy bien variedad. Porque puedes elegir el que mejor te acople. Y probar más cosas, ¿no? Sí. También. Nos da la cabeza para mirar todo. Como que, bueno, sí, hay muchas cosas gourmet, listo, no miremos, porque no nos da el marulo. Y miren lo que es esto, todo sector todo de fiambrería, sí. Tipo, para ir a ver fiambres y que te lo corten ahí. Lo que yo quiero expresar es lo siguiente, a ver si ustedes se dan cuenta. Yo estoy parada acá ¿yogures? Y veo abundancia. Hay todo esto, producto. Y así es todo, es como que está muy lleno, muchas sí. cosas. Peli está en shock. Nunca está vacío. ¿Qué es esto? Queso manchego. Nos acaban de combinar queso manchego para probar. Huelan. No lo hemos probado nunca, así que es una buena oportunidad. O vas a flipar. Qué rico, bueno, qué suavecito, pero rico, ¿eh? Como dice Peli, quiero. Me encanta. Bueno, me lo como. Un truco de mantecoso, no sé. Butter, manteca. El tamaño, ¿no? No sé. ¿Qué necesidad? Claro, todo es... grande. En base miras, tienes también mucha variedad. Pero eso también tiene sentido, lo que sea más grande. Porque aquí las familias son más grandes también. Claro. Entonces, en España, por ejemplo, las Coca-Colas no tenemos tan grandes. Tenemos, creo que lo máximo 2 litros. Son 2 litros. Aquí las familias son más son grandes. Son 3 litros. Y claro. Aquí nos bebemos en un día y medio. Pues tú imagínate una familia de 6 sí. o 7. Y si eso un... no le dura ni 2 semanas. Claro, ¿entiendes? Una semana le durará. Si a nosotros la Coca-Cola de 3 litros, ¿cuánto nos dura? Siendo, bueno, bebiendo solo tú y el tete y a veces nosotras. Cada un día, he dicho. Sí. Un día y medio, ¿no? Ha durado. Imagínate. Todo tan bien organizado, tan bien ordenado. Por favor, esto. Ay, qué este, este Califa Fans Cold Brew. Ah, café. Coffee y almendras. Debe ser. No, miren, y hay de otros. Y son muy grandes. Son de 1.5 litros prox. Tremendo, no soy fan de los dátiles, pero mira lo que es. Divino la presentación. ¿No? Alto regalo. Y que hay un montón de dulces mexicanos. Que tenemos que probar todavía, vamos a hacer seguramente un video desde casa con los productos que vamos a llevar, vamos a ir comprando. ¿Qué será esto? La cocada. Sombra. ¡Ay, la cocada! Bleas de cajeta. ¡Ay, esto me tienta! Dulce de leche. Dulce de leche y cocada. Bueno. Esto que yo vi acá, dije, esto tiene pinta de picante. Y sí, porque es mango con chile. Dulce de leche, dice. Correcto. Claro, pero... ¿Cómo son? Son medio mazapanosos. No sé. La lengüita. ¿Estamos en el futuro? No, estamos en México. Miren estas góndolas, re futuristas. ¡Hostia, wow! Verdad! También es que tienen área como de farmacia. ¿Tienen la farmacia? Sí. Sí, eso me explotó también la cabeza. Yo creo que eso es una de las cosas que más me sorprendió a mí. La farmacia sí. dentro del supermercado. Sí, a mí también. O sea, no la había visto nunca. No, nunca, yo tampoco. De farmacia, todo esto. Llegamos al sector dulcería. Profeno. Wow. Es como demasiado, o sea, tantas cosas va a haber de dulces. Es que tanto que te explota la cabeza.
De cereza. Edición cereza, ah, nuevo. Mira. Un disco cereza y fue como... Sí, yo escuché a distancia. El... A ver, ¿cómo fue? Porque ¿será líquido? Relleno, ¿será? Nunca lo había escuchado. ¿Me puede manchar un líquido? No, te lo tenés que mandar de una, así es un kiss. No, de uno no, me gusta verlo. Dale, dale. Riquísimo, quiero. Esto nunca lo había visto, o sea, Baileys tiene chocolates. Sí. What? Nunca lo había visto. Está muy bueno, yo lo probé y está muy bueno. Hay tanto, lenguas de gato, Hershey's. Estos que también son reconocidos. ¡Ostras, sí! Hay de todo. Caramelos, chocolates, Lindt. Marcas que no conocíamos como Turín, que se ve que acá es muy sí. popular. Hay de todo. Están estos Bubulú, que son muy conocidos. Creo que estos sí, que se llaman Gloria, dicen que son espectacular. Los llevamos para probar. Escuadrón, que no sé qué será. Son como calipos. Pero no son, deben ser caramelos. Acá diríamos lava, ¿no? ¿Qué lava? ¿Qué sería? La variedad. La Peñafiel. Manzanita. Ah, Peñafiel. Claro. Mandarina. Sangría. Manzana. ¿Eso no puedo? No, de manzana, manzanita. Está muy bueno. ¿Cómo manzana, manzanita? ¿Qué onda? Y acá todo bebidas que no conocemos. Jugo. A mí también eran muy lindas. Ay, ¿qué era esta? Botellitas lindas. Muy mononas. Aves de uva. ¿Qué? No, ¿nunca viste aves de uva? ¿Aves de uva? No. ¿Y nunca viste aves con jugo de piña? Tampoco. Guanabana. ¡Mira! No. Conozco la de manzana, naranja y multifruta. El tamaño de los cereales. Sí, eso sí. Eso sí que no. Creo que la parte de los cereales es lo que más me gusta, ¿eh? Disfruto tanto. Sí. No lo vimos. Bueno, sí, la coca de cherry sí, pero no de cherry vainilla. ¿Cómo? No de vainilla. ¿Cherry vainilla? Tengo que ir a probarla. De vainilla. Maíz enchilado. ¿Pica? Oh. Y obvio pica. Maíz enchilado. Esto sí nos llama la atención. Es todo enchilado. Mango enchilado. Oh. Maíz enchilado. Cacahuate enchilado. Con ají. Todo enchilado. O sea, de acá hasta allá al fondo es todo snacks. Vamos a ver. Mira, algo que nosotros, por ejemplo, no conocemos en el supermercado argentino. Chicharrón 100%. Eso también. Sarameladas con X. Chicharrón. Esto da miedo. Hot chili. Fuego. Big Mix. Todo, en todos los productos veo mucho color. Hay algo en el diseño que yo estoy notando del supermercado y de los productos, de los paquetes, que hacen que uno... No sé, ¡pum! Brille, todo mira. Es brillante. Lobo mexicano. ¿Sabes lo que debe picar eso? Chile habanero. ¿Sabes lo que debe picar eso? No lo puedo creer. Sí. Acá están las Pringles, ¿no? A mí los favoritos van a ser siempre los de queso. Las Ruffles de queso. ¡Buah! ¡Qué bueno está eso! Está muy bueno. Oh, mira, de hot dog. ¿Qué? Vamos a ver qué Pringle rara hay. Ay, Pringle. Pringle. Habaneras. ¿Qué? ¿Qué? Acá tenemos... Adobado, habaneras, jalapeño, las originales, la de cheddar, estas son las que conocemos con cebolla, tres. Todo muy tranquilo, bueno, de cheddar, todo yo muy nunca bien, lo había visto. Pero estas son what the fuck. A mí me está llamando mucho la atención este tipo de productos en ¿cómo se llama esto? En tubo, que llaman Turín. Me da la sensación de que debe ser todo muy rico y hay muchos productos Turín. Y estoy como obnubilada. A mí me encanta el chocolate con menta y los Ritter son un chocolate rico. De hecho, lo único que más o menos se consigue de mazapán en Argentina es sí. el Ritter de mazapán, que es riquísimo. Y ahora conseguimos sí, el menta. El chocolate negro y con Peli, menta está muy bueno. Y yo le digo a Eli gentilmente, llevémoslo. Bueno, y así termina este video agotador, el super Chedraui sí. selecto. Abrumador, ¿qué? Abrumador. Sí. Mucha gente comprando. Aparte, bueno, como estamos cerca de fiestas, hay muchos adornos navideños también. Ya empezamos a ver cosas de Navidad. Nos vamos muy... Es otra cosa que me sorprende mucho, que cuando es alguna festividad, también tiene un montón de decoración. Sí. O sea, un montón. Sí, es que es verdad. Tienen como una sección entera. Pero, todo lo para ese día. Y lo que digo yo, ¿vale? También ha faltado el clamato. Sí. Que es muy especial aquí también. Creo que muy... nos han faltado muchas cosas, pero claro, sí. porque nosotros ya lo hemos visto. Ya lo también, hemos visto y ya sabemos más que nada. Yo como siempre voy a comprar, entonces... Es verdad, Iván siempre se va a comprar. Entonces ya sé más o menos vale, lo que hay o no. A mí me explotó mucho la cabeza. Igual que la bayonesa, tú no sé la sección de mayonesa. Tiene un montón. Yo me tiro 20 minutos en encontrar la mayonesa que me gusta. Porque hay mayonesa con limón, mayonesa con no sé qué. Oh. Y yo... Compré la de limón, estaba buena. Pero compré la normal, pero no sé, más económica. ¿Sí?
Sí, la de Heinz. Mira que Heinz allí en España es caro, ¿eh? Pues aquí es más barato. Yo me exploto la cabeza que aquí hay algunos productos que son más caros que en España. Sí. Como el tomate frito, me exploto la cabeza. Que el tomate frito allí te puede costar 2 litros. Bueno, 1 litro te puede costar 1 euro, 20 o por ahí. Unos sí. 25 pesos. Sí, es verdad. Aquí te cuesta 80 pesos. Es más caro, aún decir. Y bueno, familia, si os ha gustado este videito, darle un buen like, dejen algo bonito por los comentarios y suscríbanse. Nos vemos muy pronto. Chao. ¡Chao!